Presentado por GT Arcade Creator Team. ¡Fua, papá! ¿Cómo está, mi gente? Soy Manano, ya voy a te Sensei, ya voy a Nato Zodiac. Y mi gente, ahí tienen la promo de Huawei con los links abajo en la descripción, que pueden obtener de un 15 hasta un 35%. Tienen el link abajo para registrarse y aquellos que quieran obtener más de ese 15-20%, pues me comunican directamente en Discord y les explico cómo, ¿ok? Y como siempre, muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Pero bueno, como ven ahí, en el fondo está esa preciosa skin de June. Que la verdad que está muy bonita, pero en este video no venimos a hablar del skin de June, venimos a hablar de otras cosas más interesantes, que entre ellas viene una mejoría muy buena a Hades, ¿ok? En lo que son bonificaciones. Entonces, vamos a hablar varios puntos en este videito. El punto número uno, vamos a hablar un poquito de Hades. El punto número dos, de Shiryu Divino. El punto número tres, del meta aguante, ¿ok? El meta que se trata de aguantar mucho. Número 4, personajes populares a cómo va actualizándose la lista. Y punto número 5, la innovación que pensamos que de cierta manera necesita más este juego. Entonces, vamos de una vez con lo que sería... bueno, vemos ahí el skin que está de verdad que está muy bonito el skin, de verdad, no te voy a decir nada, o sea... Esto del concepto de las carreras y todo esto, como que está muy innovador, está muy interesante. Al mismo tiempo, la verdad que los diseños gráficos se la rifaron, de verdad, que les quedó muy bonito, especialmente el carro de June, porque el carro de June me gusta mucho como tiene en el aro. Parece como si fueran los escudos de Athena SS. Y el carro entero parece como si fuera el carro de Athena SS. Entonces, la verdad que al final del día me gusta mucho cómo diseñaron ese carro. Incluso casi que me gusta más el diseño del carro que el diseño del skin. Pero la cosa es que vamos de una vez al punto número uno, que es Hades. Hades, 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 Hades. Si nos vamos aquí a los libritos, vemos que en la China obviamente hay más libros disponibles que en la global. Y sabemos que tenemos todos estos personajes que han ido saliendo en la global, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final vemos que ahora hay un librito de Hades. Ok, entonces, como que si Hades no está suficientemente fuerte... con números, con renacida, con skin sin parar, porque a ver, de verdad que este es el personaje, yo diría que es el personaje más mimado, casi que el personaje favorito de lo que es Tencent, porque al final del día, acordémonos que las decisiones las toma Tencent, no GT. GT es nada más un publicador, Tencent es el que desarrolla el juego. Y la verdad que la cantidad de amor, dedicación, variedad de skins, todo lo que le han dado a Hades, me lleva a pensar de que Hades es sin duda alguna el personaje favorito de la gente allá de la versión china de Tencent. Entonces, si nos vamos aquí, todavía no podemos ver lo que son las bonificaciones exactas. Nada más nos deja ver hasta Doko, aquí en la versión china. Pero cuando estén disponibles, definitivamente que las vamos a poder ver y pasaremos la información. Pero definitivamente le van a meter, me imagino, alguna cantidad de velocidad. Ya que casi todos, si no todos, si no me equivoco, todos tienen... Bueno, no todos, pero todos los S tienen cierta cantidad de velocidad, excepto Pisces. Bueno, es que Pisces no la necesita para nada. Pero excepto Pisces, todos los S tienen velocidad. Ahora, hay una buena posibilidad incluso de que por ser un SS, que le pongan todavía más bonificaciones al libro de Hades comparado a un personaje
S. Porque si nos fijamos, ven como estos de categoría B y A reciben mucho menos bonificación que los de categoría S. Entonces, veremos cuánta bonificación exactamente va a recibir el Hades y si esas bonificaciones son más exageradas para un personaje doble S como lo es Hades. Entonces, se viene Mega Hades con super vitamina, reforzado con toda la fuerza del inframundo. Y bueno, de verdad que, a ver, mira, yo me parece un poco innecesario, un poco exagerado, pero bueno, al mismo tiempo, todos los que les guste Hades, que disfruten a Hades. Yo creo que Hades es un personaje tan roto, tan icónico, tan metido en el juego, que al momento que Hades llegara en algún momento del futuro, de usarse menos, creo que incluso le hicieran algún tipo de ajuste, para serte sincero. Así de roto es que ellos piensan Hades, el dios del inframundo. Entonces, yo creo que es un personaje que nunca va a terminar de ser favorito. Y ellos definitivamente han hecho mucho esfuerzo con su renacida, etcétera, etcétera. Y puede que en el futuro, si se baja un poco de popularidad, le lleguen a hacer un ajuste, porque de verdad que es un personaje que ellos no quieren dejar que muera nunca. Entonces, vamos con, a ver, vamos acá a lo que es el pabellón de skins. Y vamos con el punto número 2, que es Shiryu Divino. Y como vemos aquí, Shiryu Divino viene ahora con su nuevo skin De Rápidos y Furiosos, de Fast and Furious, con la colaboración de QQ Racers, ¿no es? QQ Racing, ¿cómo que se llama el jueguito? Ajá, entonces ven ahí a Shiryu, que es Shiryu Divino con su skin de carreras, ¿ok? Y lo importante es que si nos vamos acá, vemos que le da bastante más puntos de salud, le da 11%, ok, 11% más de puntos de salud, lo cual está muy roto. ¿Por qué está muy roto? Porque acordémonos de que Shiryu en el Hamir nos demostró que si tiene cierta cantidad de robo de vida puede ser increíblemente letal al momento que él tira esos dragones y se vuelve a curar cuando tiene un robo de vida muy alto. Y se vuelve algo de verdad exagerado, porque al momento que él tira dragones, se cura, le pegan, vuelve a bajar, se carga los dragones, vuelve a curarse, se vuelve algo exagerado. Se vuelve algo de verdad impresionante, como lo vimos en el Hamir pasado. Y entonces, eso lo combinamos con el hecho de que ahora va a tener todavía más puntos de salud con este skin. Podríamos decir que, o sea, que Shiryu está cementándose en el meta muy bien, después de tener cierta cantidad de tiempo que no se utilizaba tanto, ¿ok? Milo Divino como que revitalizó a Shiryu Divino. Y de verdad que se está poniendo como un personaje muy, 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 muy meta. Al punto de que podrá ser que tal vez, aunque no la necesite, le darán algún tipo de renacida dentro de una cantidad de tiempo no tan lejana. No sé, veremos. Pegaso ya tiene su renacida, Pegaso Divino, hace rato. De cierta manera como que está en tiempo, por decir así, de que Shiryu Divino pudiera tener su renacida. Entonces, no la necesita, pero al mismo tiempo como que está más o menos en tiempo. Okay. Y también tenemos ahí la skin de Yune, que bueno, en lo que es el lado de Yune no es tan interesante, ya que Yune ya tenía muchísimas skins, Shiryu es la primera que tiene. Pero bueno, a ver, está muy bonita la skin, de cierta manera como que le hicieron un diseño más extravagante. El carro está más bonito porque es el carro con la pintura de Athena SS, etcétera, etcétera. El punto número 3 es que quería comentar brevemente que veo lo que es un meta de aguante, un meta de personajes que aguanten mucho daño. Y algo que he notado es que hay muchos personajes que, aunque tengan buenas habilidades,
se vuelven difíciles de jugar por el hecho de que no aguanten suficiente daño. Y con eso me refiero a personajes como por ejemplo Chaka, como por ejemplo el Pato Divino. El Pato Divino es un personaje muy bueno, pero veo últimamente que sí, con cierta cantidad de daño, especialmente cuando está en la presencia de un Thanatos enemigo, como que si le hacen un poquito de enfoque al principio, después Thanatos viene con su ataque en área y aunque lo escondan, lo matan igual. Entonces son los personajes que son débiles de números de vida y defensas, se están quedando atrás mucho por el hecho de que hay tantos personajes que peguen tan fuerte, ¿ok? Es simplemente como que lo nuevo y lo que se mejora le están poniendo tantos números que hay personajes viejos que no están aguantando, no están rindiendo, y no es por un aspecto estratégico o de habilidades, sino porque le faltan esos números para poder sobrevivir suficiente tiempo y llegar a hacer una diferencia en la partida. Número 4 es los personajes populares y a cómo va la lista de personajes populares en la China, ¿ok? Y vemos que interesantemente en esta semana de 29 de abril que se está poniendo este video, vemos a Canon de Géminis, el roto, el sólido, en la posición número 1. De verdad que sigue siendo mi personaje favorito de todo el juego, de todos los tiempos. Y eso lo he dicho varias veces, que Canon de Géminis, en mi opinión, fue el mejor banner que ha tenido este juego. El personaje más reventado, más roto, más emocionante que ha tenido este juego. Y pues de cierta manera me alegra verlo ahí de posición número 1. Nada, por fanático, porque siempre he dicho que es un personaje increíble. Vemos a Kiki, que bueno, que interesantemente Kiki, bueno, pues sí se usa, sí se usa. Kiki de verdad que es tal vez más roto todavía que Canon, porque está desde el principio del juego y siempre ha sido popular. Vemos a Athena, lo cual significa que tenemos un meta que va consumiendo mucho energía. Yune, Chun Divino, Hashun, lo cual vemos así, por decir así, esos soportes que se vuelven muy necesarios para poder mantener a la línea con vida. Y vemos de número 7 a ese Milo Divino, que como todos sabemos mata todo, es una bomba atómica el Milo Divino. Y Chiongo siendo el otro soporte que de cierta manera está bien cerca de Milo. Entonces vemos una presencia muy fuerte aquí en este top de lo que son los soportes que se vuelven claves en muchas de las alineaciones. Chun Divino, Hashun, Chion Sapuri, Yune, bueno, Kiki el de siempre. Y de ahí vemos a Thanatos, el reventador de mundos. Y bueno, Pandora. Interesantemente, Pandora todavía sigue ahí, a pesar del cambio con Milo Divino, etcétera, etcétera. El Afrodios. Y Ofiuco todavía aguanta ahí, Y vemos a Saga, bastante altico. Después tenemos Hipnos, Hades, el Chiryu Divino, el Pato, Lune, Radamantis, que está en una cantidad bastante considerable. Y Chura, que interesante ver a Chura ahí. Papillón ha perdido mucha popularidad. Bueno, de cierta manera no estoy seguro si has llegado a ser tan popular en la versión china o no. Pero bueno, es un personaje fabuloso, pero al mismo tiempo la presencia de Artemisa como que ha reducido mucho o ha dado mucha ansiedad de utilizar a un Papillón cuando tienes una Artemisa que completamente lo neutraliza. Y Artemisa la vemos que va poco a poco ahí agarrando popularidad, y Pandora Comandante con una buena cantidad. Vemos Canon Marino, Chijima por aquí abajo, me imagino, porque Chijima se está utilizando nada más con la alineación de brillo de Artemisa.
Y si seguimos por aquí abajo, en algún lugar encontraremos a Destrol. Bueno, ahí está Destrol de número 63. Pegadito a Faraón, pegadito a Ego de Sila, pegadito a Chiryu clase A. Bueno, Jamian no, porque Jamian se utiliza más. Entonces, Destrol, no sé, no sé, Rick. No sé, Rick. Parece falso, Rick, no sé. Pobrecito Destrol. No ha sido muy bien bienvenido hasta ahora. Bueno, obviamente falta más tiempo para que suba, pero no sé si subirá mucho. Y el punto número 5, que es bien rapidito, es que sigo diciendo de que le hace falta más innovación al juego. Es un juego muy bueno, muy excelente, es el mejor juego de los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, que ha salido, en la opinión de muchos. Y la verdad que es un juego muy muy bueno, pero a este momento lo que hace falta es que la gente allá de Tencent se tomen un poquito más de esfuerzo, un poquito más de tiempo en tratar de reinventar los personajes que vienen. Vimos con Caín que ellos están muy rígidos en la mentalidad de tratar de reinventar estos personajes, de traer cosas nuevas, dinámicas. Mecánicas significantemente más variadas y que hasta cierto punto como que se están quedando un poquito en la repetición, un poquito estancados y no quieren empujar a esa innovación que hace falta para que los personajes nuevos no sean simplemente un recopiado, un arroz frito de otras habilidades combinadas, sino que me parece que le viniera muy bien al juego que los personajes nuevos vengan con cosas completamente distintas, completamente nuevas, y que esa creatividad, esa imaginación esplendorosa que tienen todos esos personajes del principio del juego, que se reinvente todo eso y que se ponga en los personajes que vienen. Y con eso, dime abajo en los comentarios qué piensas sobre todos estos cambiecitos pequeños que van pasando en el juego. Muchísimas gracias. ¡Fua papá!